How's DC? Huh? How's DC? How's DC? So many people. Your first fire. One? Huh? Your first time? No. I went in November for the first one. In January, it was raining and I didn't have money. There were more people in November than this weekend. Yeah. There were so many people. This weekend there were people, but amigos, bienvenidas, bienvenidos a este video en mi canal. Estoy en Union Square, aquí en la ciudad de Nueva York, en Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Estoy cubriendo esta manifestación en apoyo a Palestina. El 8 de junio de 2024 viajé de la ciudad de Nueva York a Washington DC a cubrir dos manifestaciones a nivel nacional que se hicieron. Una que era la línea roja en contra del genocidio, y después de esa manifestación se hizo una que era como un juicio simbólico a criminales de guerra de Estados Unidos y de Israel que están cometiendo genocidio en Palestina, porque, bueno, lo he dicho en otros videos, Israel puede hacer lo que está haciendo gracias a que los políticos demócratas y republicanos apoyan 100% al sionista terrorista apartheid nazi Israel. Mientras estaba en el bus viajando de aquí de la ciudad de Nueva York a Washington DC, estaba viendo videos de una masacre que habían cometido los sionistas con ayuda del gobierno de Estados Unidos. El 8 de junio, soldados
sionistas iban en un camión de supuesta ayuda humanitaria, usaron el muelle que construyó el sionista corrupto, genocida, terrorista Joe Biden, y mataron aproximadamente 300 personas indígenas palestinas ese día. Se llevaron a cuatro personas sionistas que el grupo Hamás se había llevado el 7 de octubre del 2023. Y ese mismo día, los sionistas mataron a tres personas que Hamás se había llevado. Una de esas personas era ciudadana de Estados Unidos. O sea, para llevarse a cuatro personas que Hamás se había llevado el 7 de octubre, mataron a tres personas que Hamás se llevó, una de ellas de Estados Unidos, y aproximadamente 300 personas indígenas palestinas, aparte de creo como 600 personas heridas en un solo día. El Partido Demócrata, el Partido Republicano siempre han estado apoyando al sionista terrorista Israel. Y la gente en las redes sociales ha estado hablando de la similaridad, del parecido entre Estados Unidos e Israel. Recordemos que los Estados Unidos de América están en tierras robadas a los pueblos originarios, a las personas que aquí se les llama nativas americanas. Israel está en tierras robadas a Palestina. Así es que las personas que viven en Estados Unidos y que votan por políticos demócratas y republicanos también son responsables. También son responsables de lo que los políticos demócratas y republicanos están haciendo para que las cosas cambien. La gente tiene que dejar de votar por políticos del Partido Demócrata y del Partido Republicano. Este día se hicieron diferentes manifestaciones en la ciudad de Nueva York, y después de esas manifestaciones la gente se está reuniendo acá. Las personas que han visto mis videos anteriores saben que el sionista corrupto, racista, genocida, xenófobo alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, ha estado enviando a cientos de policías para que arresten a las personas que están marchando pacíficamente en contra del genocidio. Vean la cantidad de policías. No sé si pueden ver a los policías que están acá. Vean. Un montón de policías. Un montón de policías. Estos policías son muy agresivos. Han arrestado a la gente. Allá hay un grupo de sionistas. Pero estos policías son muy agresivos, han arrestado a las personas que están del lado correcto de la historia. Estas personas que se están manifestando están del lado correcto de la historia. Y los policías, el comisionado del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, Edward Cabán, latino, puertorriqueño, junto con el alcalde es el jefe de los policías, y del comisionado, Edward Cabán, pues están arrestando a estas personas que deberían de apoyarlas en sus manifestaciones. Pero, bueno, el alcalde sionista, la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, también es sionista. Joe Biden es sionista. El gobierno de la ciudad de Nueva York está controlado por sionistas. Eh,
El gobierno estatal aquí en el estado de Nueva York está controlado por sionistas, el gobierno federal en Estados Unidos está controlado por sionistas, Estados Unidos de América está controlado por sionistas. ¿Está hablando alguien? Bueno, no escucho bien lo que dicen, pero después de la manifestación aquí van a marchar. Las personas que puedan hacer una donación por mi trabajo de periodismo independiente, en la descripción del video les dejo el enlace a mi cuenta de PayPal. Yo no monetizo mis videos. En ocasiones YouTube pone comerciales, pero el dinero de esos comerciales nunca son para mí, son para YouTube o son para alguien más, pero yo no estoy monetizando mis videos. Así es que las personas que gusten apoyarme pueden hacerlo. Y si no pueden apoyar económicamente, compartan los videos en las redes sociales. Denle like al video. Dejen comentarios en apoyo a Palestina. Ya terminaron 8 meses, ya van para 9 meses que los sionistas en Estados Unidos y en el tal llamado Israel, pues están matando personas indígenas palestinas. Aproximadamente son 45 mil personas palestinas que han matado. No sé qué es lo que tiene que pasar para que, pues, paren el genocidio que están cometiendo en Palestina. Posiblemente voy a hacer otro video, quizás al final de esta manifestación, o voy a ver qué va a hacer la policía en esta ocasión. Aquí en esta manifestación hay personas judías antisionistas. En Washington DC también hubo muchas personas judías antisionistas. Vean los videos que hice en Washington DC, que aparte de los videos en la Casa Blanca, hice otros videos en el Capitolio, en el monumento a George Washington, el supremacista blanco George Washington, que tenía personas negras esclavas. Gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente. Que estén muy bien.